Eres patética, vas a hacer el ridículo. El abogado Carlos Rivera destrozó a Keiko Fujimori por estar detrás de esta sucia jugada para habilitar el indulto a Alberto Fujimori. Escuchen lo que dijo el abogado Carlos Rivera. Para saber cuál es su opinión, pero usted ya nos dijo de que si el TC pues votaría a favor de que el señor Fujimori vaya a su casa, ustedes van a elevar esa denuncia nuevamente a la Corte Interamericana, ¿correcto? Así es. Es correcto. Es correcto. Y ahí la Corte ya tiene un pronunciamiento sobre la misma circunstancia. Y la Corte va simplemente a repetir lo que dijo el año 2018. Y Fujimori, si fuese liberado, va a volver a prisión. Y ahí me parece que lo único que vamos a ganar es un ridículo internacional. Bien. Gracias. Efectivamente, Alberto Fujimori no cumple los estándares para recibir un indulto humanitario. Y Keiko Fujimori lo sabe, solo que ella hace esto por prepotencia. Acuérdense cómo ella, de forma prepotente y altanera, salió a decir que le habían hecho fraude en las elecciones del 2016. No es la primera vez que Keiko Fujimori no acepta un resultado electoral. Ya lo había hecho cuando perdió frente a PPK. Y fue por eso que se dedicó a sabotear al gobierno de Kuczynski. Es verdad que PPK estaba denunciado por actos de corrupción y había cometido muchos errores en su gobierno, pero Keiko Fujimori no hacía esto por una cuestión moral, simplemente por prepotencia, porque se quería la mujer más poderosa del Perú. Y acuérdense de que Salvador del Solar tuvo que hacer cuestión de confianza justo cuando el Congreso estaba a punto de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, cuando estaban dispuestos a hacer una repartija, lo que llevó a Vizcarra a cerrar el Congreso. Es decir, el fujimorismo siempre ha querido controlar el Tribunal Constitucional para salirse con la suya, para poder evadir, ¿no?, las condenas que ellos merecen. Y esa es la razón por la cual también recientemente Nano Guerra García y Adriana Tudela en la Comisión Especial quisieron imponer magistrados que defendían los intereses de la mafia fujimorista, cosa que no pudieron lograr porque terminaron siendo, ¿no?, sacados de la competencia para elegir a los miembros del TC. Pero esto demuestra el modus operandi de Keiko Fujimori. Quiere controlar el Tribunal Constitucional para poder salir impune de las denuncias que tiene por liderar una organización criminal y por lavado de activos. Y ahora se esperanza en que el Tribunal Constitucional dé el indulto al exdictador Alberto Fujimori. Esperemos que los magistrados no cometan el grave error de habilitar el indulto, porque, como dice el abogado Carlos Rivera, sería un ridículo internacional y sería revocado porque, repito, Alberto Fujimori no cumple con los estándares para recibir un indulto humanitario. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, le den like y se suscriban al canal.